y por ende pues se perdió como tal el encuentro por mí, ¿listo? Adicional a eso, este puente que ya casi va a iniciar, desde mañana por la tarde inicia, pues hace que perdamos el lunes, ¿listo? Y algunas, digámoslo así, algunos padres dieron información importante que se estaba perdiendo mucho la clase de educación física, que la clase de matemáticas, que la clase de, bueno, en algunos cursos específicos se iba perdiendo de pronto alguna asignatura. Entonces, por ende, se tomó la decisión después de hacer el cambio de manera rápida en el horario. ¿Listo? Entonces, mañana tiene el horario de lunes. Profesor, salen hasta las 3. Mañana salen hasta las 3. Hola, Cristian. Sí, mañana salen hasta la demora. No te preocupes. Entonces, mañana salen hasta las 3. ¿Listo? Para que lo tengan ahí como presente. Y lo peor es que 2 horas me tienen que ver a mí. No, eso es lo más duro para ustedes. Antes era una hora. ¿La reunión de los padres de familia? La reunión sigue tal cual, pero no vamos a hacer un encuentro por Meet, sino va a ser por el Facebook del colegio. Si no tiene el Facebook, no se preocupe. Van a compartir el link de la transmisión y usted lo ve. Que si se les recomienda, chicos, que si, por ejemplo, dicen la asistencia, por favor, pongan el nombre de su papá, ponga el nombre de usted, ¿no? Cristian Cardona, grado octavo, pongan de una vez el curso, ¿listo? Como para que lo tengan presente en la transmisión que van a hacer por Facebook. No va a ser por YouTube, sino va a ser por Facebook. Recuerden que el colegio está estrenando Facebook, Instagram y YouTube, ¿listo? Entonces, de acuerdo a las cosas como van progresando, pues vamos diciéndoles por dónde va a ser la transmisión. Vamos a hacer el intento por Facebook, a ver cómo nos va. ¿Listo, Nelson? Dime, Dylan. Profe, ¿nos podría dar el Instagram del... ¿Me podría dar el Instagram del colegio, por favor? Guapito, en este momento me quedo sin palabras. Espérame, lo buscamos y ya ahorita te lo doy, ¿listo? Porque no lo tengo así de una vez que me digan ustedes, no, no lo tengo. Espérame un momentico y ya lo busco, ¿listo? Porque no lo tengo. No, ya. Bueno, antes de iniciar, vamos a hacer algo bonito, pues yo sé que con algunos no se ha podido por las condiciones pues que estamos, o que de pronto ese comité social que elegí no está siendo tan bueno, y como algunos me tienen bloqueados de los estados, entonces no puedo revisar a él la información, entonces cuando puedo chismosear, chismoseo, ¿listo? O me informo con mis amigos que son los papás, ¿listo? Una amistad diferente con ustedes. Entonces, vamos a cantar el Happy Birthday a Dylan, que está de cumpleaños, se están creciendo, ¿no? Tuvimos cumpleaños de aquel día de Ruiz, ahora tenemos el cumpleaños de Dylan, y entre poquito son los míos. Ah, no, entre poquito también cumplo yo. Ya cumplo los... ¿Cuándo, profe? Yo cumplo los 100, no, la fecha no se la voy a decir, cumplo 100 años. ¿Y yo, profe? Vamos a cantarle Happy Birthday a Dylan Galindo. ¿Listo? La cuenta de 3. Pero me ayudan porque yo con esta voz de tarro y sin muelas. Pero es de español o inglés, profesor. En inglés, ¿cómo sería Happy Birthday? ¿El de Happy Birthday o Feliz Cumpleaños? No. ¡Feliz cumpleaños! Hagámoslo a lo colombiano, porque es que imagínense ahí todos con el idioma inglés y no lo dominamos. A lo colombiano. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5. Se va. ¡Cumpleaños! ¿Pero cuál Dylan de los dos? Dylan Galindo, abuelito, pero es que no me escuchan. Profe, ¿pero es Happy Birthday o cumpleaños al final? ¡Cumpleaños! Bueno, Julián... ¡Cumpleaños! No, mejor es Happy Birthday, suena más bonito. Suena más bonito. Ay, pues al fin, ¿qué? Ya tenía míos preparados. A lo colombiano y versus con el inglés. A ver, a la 1, a la 3, a la 3. Happy birthday. Happy birthday. Nos invitará al almuerzo, su mamá me dijo que iba a hacer un asado general, yo ya estoy esperándolo para ir. Espero los dulces de la piñata. Así no pueda comer, pero sí, se me está hinchando la cara.
me van a sacar las muelas. Recen para que me las saquen hoy para que mañana no tengan clase conmigo. ¿Cuántos cumple? Cumple 12, ¿no? ¿12? 13. ¿13? Uy, no, papito, a trabajar ya. Eso ya no se me quede en la casa a trabajar. Vaya, ya vas tú ya, mijo. Eso me van a decir la otra semana de arriba. Váyase a trabajar ya. No, mentira, ya estoy trabajando. Bueno, guapitos. Recuerden que vamos a hablar hoy de un tema. Les voy a poner lo siguiente para que no sea tan extensa la clase. Van a tomar apuntes de lo más importante. ¿Listo? Y mañana necesito que me construyan una línea de tiempo. ¿Listo? La línea de tiempo la puede hacer en Word, PowerPoint o Canva o el programa que usted decida. ¿Listo? Entonces, ahorita les voy a explicar cómo van a hacer la línea de campo, la línea de tiempo, profe, perdón. Yo tengo una duda. Dime. Lo que pasa es que usted en la tarea pasada me puso 70 y algo. Sí, porque la entregó tarde. Profe, pero se había dicho que se podía... minutos tarde, ¿y usted dijo? Y el mío fue 7. Nos iba a dar un día de plazo, un día de plazo. Y yo entregué 9 minutos tarde. 7 porque no me descargaba, profe. Es mentira. Profe, ya, yo no tenía el internet en ese momento. ¿Sí? No tenía internet. Me puso 75, profe, pero... Es que así, o sea, que estaba, ya entregué ese mismo día, pero un poquito más tarde. Pero es que soy el internet, se iba y volvía. No, profe, pero usted nos dijo que nos daba un día de plazo, entonces yo entregué, fue 9 minutos tarde. Usted no cumplió las promesas, profe. Sí, pero les cuento qué pasó. Lo que pasa es que me pidieron notas rápidas, ya me dijeron ya, y ni estaba conmigo, así como hizo con la profe de Biología y Química. Me faltaba esa nota y otra en ponerle la nota. Entonces Denis me dijo, eso verde porque está ahí, sin miedo, rápido, hágale. Y yo... ¡Sí, señora! Me tocó hacerlo rápido para que no me regañara. Entonces, cárguenla y yo la arreglo, ¿listo? No se preocupen. Pero es que yo le dije a ella, entonces ya iba a la arreglar. ¿Y los que cargaron ustedes por la revisa otra vez, profe? ¿O tocó volverla a entregar? Bueno. No, ya les arreglo la nota, no se preocupen. Yo ahorita hablo. Bueno, gracias, profe. Pero menos a Cristian porque no nos trajo nada de Pensilvania, ¿ok? Tacaño, no nos trajo nada. Estaba todo muy caro, profe, es que el IVA, ese... El IVA de la tacañez suya. Nos tiene jodidos. Bueno, chicos, vamos a tomar apuntes de algo muy básico. Iba a traer antes 5 gallinas, pero solo me alcanzó para 4. No, y bueno, y con el gallo hacemos el sancocho. Menos mal trajo algo. Bueno, les cuento. Váyanse preparando porque después de mitad de año, los que dijeron sí, vuelven. Ya no hay más. Y los que dijeron no... yo no sé qué van a hacer los que dijeron no. No hay pero de nada, no hay pero ni de casa. Profe, después volvemos y llega al cuarto pico. No hay pero de nada, profe. Ay, no, profe, pero yo no dije ni sí ni no. Entonces le toca que se decida o sí o no, hermano. Ay, de una. Profe, pero no, ¿qué toca hacer? Digamos, uno dice sí, ya se va a hacer aquí. Obviamente con el permiso de los papás. Los papás que dijeron que sí volvían son los que van a ir al colegio. Los que dijeron que no, pues ustedes hasta que el papá vea la necesidad. Ojo, se acaba el pero. Se acaba el pero. Profe, es que no tenía internet. Mamá, envíelo al colegio. Profe, es que no tengo buena señal. Vaya al colegio, porque ya el profesor está en el colegio vacunado, entonces se acaba pues la excusa, ¿no? Profe, que yo no se lo pude entregar. Vaya al colegio y entréguelo al profe directamente. Esto va a cambiar. Es como volver otra vez a iniciar. Y darle presencia a eso, ¿no? Recuerden que tampoco es que van a volver todos los días, ¿no? Va a ser un día a la semana y al mes también. Entonces, esto también viene acompañado, ¿no? Pues se tiene pensado que vuelvan 8º, 9º, 10º y 11. Son los 4 cursos que van a iniciar con el plan piloto. Esperemos a ver cómo nos va. Y pues el papito que dijo sí, allá nos veremos. Y el que dijo que no, ahí sí no me vaya a sacar canas. O yo, venga, ¿quién me saca canas? Cristian. Allá no vaya a decir, profe... Yo no tengo internet, profe, yo no tengo micrófono. Ay, profe, yo me quiero ir al colegio, profe, ya. Sí, pero si al colegio me va a ir a sacar canas, o si no, lo devuelvo. Profe. No. Dime, Alan. ¿Y cómo va a ser la bioseguridad? ¿Solo tapabocas y ya o...? Se supone que ustedes ya conocieron, ¿se acuerdan que yo les dije que tenían que tener guantes, careta, tapabocas, el antibacterial, alcohol. Tapabocas de repuesto, por si las moscas. ¿No se pueden puestos guantes?
Es opcional los guantes, pero ustedes vayan pensando. Yo creo que el día de mañana les van a decir todo ese tipo de cosas, porque el colegio ya va a iniciar. A nosotros ya nos dijeron, en julio vuelven, y yo, ay, gracias a Dios, el gallo Claudio ya no va a estar en mis clases. Vamos a escuchar el señor de la masa. Primero, décimo y once, como ahí. Iniciamos 11, va bajando a décimo, va bajando a noveno, va bajando a octavo, va bajando a séptimo, va bajando a sexto. ¿Listo? La idea es que de aquí a agosto, de aquí a agosto, ya voy a venir. Sí, ya. Mi mamá me dijo, profe, tú no vas a sacar un sancocho con el gallo Claudio y no los iba a hacer el sancochito. No, y yo sí voy a, el primero que se va a ir conmigo para el colegio, ¿saben quién va a ser? Uribe. Ese descarado no lo voy a dejar porque se la pasan en novelas. Porque deje de ver tantas novelas. Exacto, el que primero voy a pedir es a Uribe. Yo sé que su mamá me dice que sí. Pues yo también pensaba, la mamá está cansada de que vea tantas novelas y no la deje ver a ella. ¿Pueden dejar hablar a Alice Arralde que está tratando de hablar? Por favor, dígame. No, usted tiene esa carita toda hinchada y pálido. Sí, estoy como, de verdad, anoche no pude dormir. ¿Tiene efectos secundarios de la vacuna, profe? No, que son las cordales, tengo la boca hinchada hasta que me revienta esa muela así. ¿Aquí dónde estoy? A mi mamá se la sacaron hace como 4 meses, quedó como una bola por acá. Lo que pasa es que tiene... Profe, ¿cómo se ha sentido con la vacuna? Bien, bien, gracias a Dios, tu mamita nos colabora, ¿verdad? Mil, mil gracias. A mí me fue súper bien, ¿no? Alvarito casi se desmaya, el profe Miguel le fue bien. Y los otros profes fueron ayer, ¿listo? Dijeron que bien, les había ido bien, gracias a todos. Pues sí duele un poquito el brazo, sí duele un poquito el brazo. Pero bien, vamos bien, gracias a Dios. Profe, no, se aplicó la vacuna y no le dieron síntomas así como mareo, ¿nada? No, nada, nada, fuimos hasta el colegio, miramos unas cosas que nos pidieron y nos dio bien. A mí no me ha dado nada, es que no me ha dado nada, pues nada. Porque no más a trabajar, no más charla. Menos a mi papá tampoco le dieron síntomas. No, ¿cuál le pusieron a tu papá? Pfizer, sí. Sinovac. Ah, me pusieron Pfizer. Sí, Pfizer es más, suena más así como... Como buena. Mejor. Más buena, suena Pfizer. Como buena y que es que profe porque está así y yo no... Bueno, guapos, vamos a hacer un recorderis de qué es el neoclásico. Espera, el regreso a clases va, aún así va a tocar comprar el como el cosito que encima del uniforme. ¿El cosito se llama uniforme o la sudadera? No, encima de eso. Como una bata. Para es que pones no se cara. Ha tomado decisión. O sea, no se ha tomado decisión de si la sudadera o un antifluido o con particular. Ropa. Aún no se sabe qué va a ser. Todavía esperen porque... Pero digamos, pero yo no entiendo, ¿es en junio, julio o agosto? Yo les cuento el chisme, más no les puedo ir diciendo ya todo, no. Estamos trabajando en ello. Lo único que sí les digo es que vamos a volver después de julio. Después de julio volvemos. Profe, y vamos a hablar menos horas que las de antes, ¿no? O sea, antes. El horario cambia, el horario cambia. Claro, el horario se modifica porque la planta docente no da para estar aquí y allá como gallinas, ¿no? Profe, ¿y cómo van a hacer con los que están en el colegio y los que están aquí en la casa virtual? El colegio aumentó megas, hay televisores, ya hay cámaras, entonces pues los que van a ir... Pues, hay plasma. Hay plasma, sí. Los que no vayan se van a perder de la tarde de cine. Sí, pero, porque... pero es mejor presencial, ¿no? Porque si lo hago en internet, ¿dónde había solo esa clase? Pero que sea, yo prefiero presencial. Ya empieza a ver esa necesidad, Juli y Cristian, ya se empieza a ver la necesidad, ¿no? Si usted sé que siempre se le cae el internet, pues el colegio le empieza a decir, papá, pues es mejor que el estudiante venga al colegio, ya para que se estresa usted más. Entonces ahí sí ya puedo hacer quizzes normales. Ya se por ejemplo, Nelson tiene que ir urgente. Profe, ¿y sabe lo peor es que mis padres, sabe qué hicieron para que no fuera al colegio presencial? Porque es que yo quiero, tengo muchas ganas de ir presencial, ¿sabe qué hicieron? No, no sé. Pusieron un internet de como 200 megas, 300, solo para que yo estuviera acá y no se me fue el internet. Muy bien, me parece muy bueno lo que hicieron. No, pues yo quiero ir presencial. Sí.
Pero bueno, vaya a mi petición, porque yo voy a ser el primerito que llegue. No, pues no, no le vamos a dejar dar clase. El primero que va a iniciar es Nelson, dijo el descarado de Cristian, es de verdad repasado. Pero lo estamos diciendo molestando, Nelson, no es para que te pongas bravo, ¿no? Dime, Nelson. Nelson, no se vaya a poner bravo. El profe Cristian también, profe. Ah, ese sí ya lo mandaron de primeras. Profe, ¿y cómo hablan con el profe Miguel? Miguel Ángel, creo que es. ¿Cómo así que, cómo van a hacer? Ahí sí se estaba pensando, ahí sí se está pensando. Ay, sí, está por allá en Cartagena. En Cartagena, en Yopal, que está en Cartagena. Antes no, que en Cancún. Bueno, vamos a iniciar. O Santa Marta. Vamos a iniciar con lo siguiente. Vamos a recordar el tema del neoclasicismo. Vamos a hablar de manera general. Hoy vamos a hablar. Hoy no vamos a escribir. ¿Listo? Vamos a hablar. ¿Listo? De los conceptos que tiene cada uno. ¿Listo? Entonces le van a echar una hojeadita al cuaderno o al módulo en la página. Pues Nelson alzó la mano. Sí, pero le di la palabra, pero no me dice. ¡Nelson! ¡Nelson! La alzó hace un segundito. ¡Nelson! ¿Será que se le canceló el internet? ¿Y ve? ¿Y ve? Cuando nosotros pues vamos después de julio. Ojo, gallinitas del corral. No es que yo esté diciendo que ya los vamos a obligar. Ojo, eso no es obligado. Eso fue el papá que dijo que quería volver, ¿listo? El colegio tiene que iniciar otra vez con este proceso, ¿listo? No es que yo esté diciendo que usted tiene que ir, no. El papá que dijo es el que vuelve. Ojo, porque después la comunicación es cerrada, tenemos inconvenientes en reuniones y esa no es la idea. Repito, las personas que dijeron sí volver son los que van a volver. ¿Pero van a hacer una encuesta? La encuesta ya se hizo, Nelson, al principio de año. ¿Encuesta o algo así? Profe, ¿y los que no la resolvieron no pueden ir? Esperemos a ver qué nos dice. Espérame. Esperemos mañana a ver qué nos dice la jefe en reunión general, porque ella mañana va a hablar con todos los papás a manera crítica de muchos temas. Entonces, por eso toca estar pendiente de la reunión. Por eso les decía pendientes, ¿no? Porque qué tal ahí digan, el otro año inician de corrido y este año terminamos virtual. Entonces hay que escuchar los mensajes que va a dar ella, ¿listo? Porque ya mañana se va a pronunciar, ¿listo? Mañana la reunión de 7 a 8, ¿cierto? Sí, por la noche por el Facebook. Recuerden, por el Facebook. Yo sí quiero ir. Si tú quieres ir, obviamente pues vamos a esperar, Camilito, ¿listo? Ahí ya yo creo que nos van diciendo y realizarán reuniones después de que lleguen de vacaciones a ver qué vamos a hacer, ¿listo? Pero lo que sí, si todo el salón quiere ir. Pues va. O sea, ¿pueden ir todos o por días? Van todos el mismo día. Salones diferentes. Se agrupan. Obviamente a Cristian lo dejo de primeras. No lo voy a dejar con los tocayos, obviamente. No, ¿cómo se le ocurre? Claro, se paró a Quintero de Montoya, se paró a Amy de Herrera, porque si no me quedan los compinches, no puede hacer esto. No, pero me parece justo. Profe, menos mal, yo no me hablo con nadie. Hacen copia. A Nicola la separó de Melanie. A Juliana y la de Santiago. Separó, amigas. Al descarado. A Eric Pini ya lo dejó solo para que no se hable ni con Juan Diego, ni con Tobar, ni con ninguno. Ay, va otro que si va de primeras es Juan Diego. Ese me lo voy a llevar de primeras. Ese descarado para que deje jugar free by. Profe, una pregunta, la última que le hago. Usted dice, sí, vamos todos, toca por diferentes salones, pero, sí, claro. Pero ¿cómo hacen los profes por salón diferente horario? O sea, ¿somos el mismo grupo, pero diferente horario? Se rotan, mientras la mitad está en español, la otra mitad está en inglés, la otra mitad está en sociales, la otra mitad está en matemáticas, se rotan, se pueden rotar. Profe, ¿y las descargas? Profe, ¿con quién nos toque? Ah, sí, eso es como la maldita sea, con el que le tocó. Y yo no los organizo, los organizaba. Descansos. Profe. Jorge es el que los organiza. Ay, pero el coordinador no sabe quiénes son mis amigos.
Profe, ¿pero un profesor va a dictar todas las clases o se van a rotar los profes de salud? Vamos todos los profes de bachillerato, todos los profes de bachillerato. ¿Y va a haber descansos? ¿Cómo van a hacer? No, descansos y no va a haber. ¿Y entonces todo el día en clases o qué? Que nomás van a estar cuatro horas. ¿De dónde? Bueno. ¿Y después de las cuatro horas venimos a la casa a seguir estudiando o ya? Eso es lo que no sé. Eso es lo que no sé. Profe, profe, porque cuatro horas por día está muy bien, profe. Pero vamos a entrar. Las horas de entrada es diferente. No pueden ingresar aglomeración todo el mundo a la hora que es como antes del colegio, que llegaba a Tobar corriendo, sudando. No. Tienen que llegar a hora. Profe, amigo, más tardecita. Sí, yo hablo para que te dejen entrar a las 3 de la tarde y salgas. Sí, porque usted se despierta a las 10 de la mañana. No más. Vamos a trabajar. Voy a hacer preguntas. Dime. ¿Cómo título, profe? No, no vamos a escribir hoy. No, vamos es... a hacer el neoclasicismo. Una... ¿Qué entendieron del neoclasicismo? ¿Listo? La última pregunta de todas. Sí, se podría. ¿Hay más posibilidad de que uno vaya con ropa, digamos, que uno utilice o uniforme? Eso depende, de la institución y el consejo de padres. No, ojalá sea el uniforme. Recuerden que la mamita que me está colaborando el curso, porque como nadie me quiso ayudar, me tocó buscar contactos, fue la mamita de Nicole Ruiz. Ella es la representante de nuestro curso porque a ella le debe un dulce. A ella me toca llevarle un dulce la otra semana y no me pega. Porque ella fue la única que me pudo ayudar. Nicole, convénzala de que sea... Es que la mía trabajaba, pero ya no está trabajando. Sí, pero ¿saben qué? Me dolieron las muelas. No más, no molestemos más. Okay. Bueno, no hay Cuando hablamos del término neoclasicismo, estamos hablando de los aspectos que se dieron después de qué, del barroco, ¿cierto? Después del barroco, ¿cierto? ¿Sí o no? Pregunta, voy a empezar a preguntar. Se dio después del barroco, ¿cierto? Siguiendo con las críticas, ¿cuáles eran las críticas que tenía este movimiento? Arrancamos con la primera persona. De esa manera voy llamando lista. Vamos con Ángelo. Señor. ¿Cuáles eran las críticas que buscaba el neoclasicismo? ¿O las tendencias o los tipos de textos creados en el neoclasicismo? ¿Cómo se llama este? Acuérdense que tuvimos el módulo trabajando en la página 87. Tengan allá la carpeta. Ah, es que ya lo traigo, profe. Espérame. No lo tengo acá, ya vengo. No hagan las de Nelson, ¿no? Y Santiago Osorio. Que ya vengo y se quedaron 3 horas y nunca llegaron. ¿Profe, yo? Sí, tú. ¿Profe? Mala, no te acuerdas. Una pregunta. ¿Son los tipos de género que hay en ese movimiento literario? Sí, ¿cuáles serán? Ay, yo lo sé. Dale, son el teatro, la poesía, la novela y el ensayo. Ok, muy bien. Recuerden que la misma tradición que viene desde el Renacimiento, ¿cierto? En esta búsqueda de identificar la libertad, la poesía con la musicalidad, los versos y las palabras siguen trabajándose. El teatro empieza a abarcar lo que vivía, ¿no? Las situaciones que pasaban. ¿Listo? Los ensayos se vuelven una nueva técnica de escritura. ¿Listo? Para que lo vayan teniendo ahí como presente. Y no olviden el arte. El arte sigue marcando esta tendencia. ¿Listo? ¿Listo? Nos vamos con la siguiente persona. Vámonos con Dylan Saavedra. Estamos haciendo preguntas, ¿listo? Dylan. Señor. Dylan, ¿en qué siglo se da el neoclasicismo aquí en Colombia o América? No sé, profe. Bueno, te recuerdo, inicia en el siglo XVIII hasta el siglo XIX, ¿listo? Ojo para que lo tengan presente. ¿Profe, página qué? Página 87, estamos haciendo como un récord de list de todo lo que vimos, ¿listo? Por favor. Siguiente. ¿Por qué hablamos del arte barroco? Miguelito, tienes el micrófono activado. ¿Por qué hablamos del arte barroco? En el neoclasicismo, ¿por qué creen que seguimos hablando de arte barroco en el neoclasicismo? Vamos con Manuela Quintero.
Manu. Dígame, profe, aquí estoy. ¿Por qué hablamos del arte barroco en el neoclasicismo? ¿Por qué crees que seguimos trayendo el arte al neoclasicismo? Por la época. ¿Cuál era la época que enmarcaba este periodo histórico? Años no me acuerdo. ¿Alguien de pronto? Alison tiene la mano levantada. Ali. Dime, mi amor. Creo que el siglo XVII o XVIII. Sí, será en el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Profe, pero mi pregunta era porque el arte. Dime, Nelson. Yo quiero. Dime, Nelson. Señor. ¿Por qué hablamos señor del arte barroco en el neoclasicismo? ¿Por qué hablamos del arte barroco en el neoclasicismo? ¿Del qué, profe? Arte barroco en el neoclasicismo, abuelito. ¿Neoclasicismo? Sí. Pues arquitectura que sí, se caracterizó por rescatar la idea de la funcionalidad. Los aspectos políticos y sociales, sí, te lo valgo. ¿Y cuál más? Y que se hizo en Grecia y Roma desde esta manera. Y ya. Eso es lo único que sé. Profe, yo sé. Dime. Profe, el barroco se destacó por la poesía y que se resaltó en muchas épocas y nació en el siglo XVII. Sí, pero ponme cuidado. ¿Por qué crees que el neoclasicismo sigue trayendo a flote la misma forma de la pintura, la misma forma de mirar las obras en el arte neoclásico? ¿Por qué creen que siguen trayendo lo mismo? Pregunta, esta es una pregunta fácil para el siglo XXI. ¿Por qué creen que las iglesias, váyase a la iglesia, bueno, las personas que son cristianas, católicas, perdón, las personas cristianas tienen otro tipo de tendencia pues en la iglesia, ¿no? O en el templo. Pero si son católicos, analicen por qué siguen la misma tradición de traer los cuadros de Jesucristo, los colores de Jesucristo. ¿Listo? ¿Por qué creen que traen eso otra vez a flote? Para mostrarnos que... ¿Para qué? Pues ya depende de la creencia, ¿no? Sí, depende de la creencia, pero ¿por qué los colores, traer esa situación, ¿no? De lo que vivió Jesús, está enmarcada acá, en el arte. ¿Por qué creen que sigue enmarcada en las iglesias? ¿Es un legado? Sí, es un legado, pero ¿el legado de qué? ¿Legado de qué? ¿Del barroco? Sí, y ese barroco lo traen a explorar, ¿qué? ¿Por qué tenemos que recordar a Jesús? ¿Recordando épocas? Recordamos la época, sí, pero ¿qué resalta? ¿Qué resalta Jesucristo en la Iglesia Católica? La crucificación. El proceso que se vivió ante un poder impuesto por el imperio, ¿cuál? ¿Cuál era el imperio? ¿Romano o bizantino? ¿Romano? Por el imperio romano. Recuérdenlo muy bien, ojo, la historia tiene que equivaler todo este proceso, pues digamos que lo tenemos marcado, ¿no? Por eso las pinturas de la época, digámoslo así, entre el barroco y el neoclasicismo, siguen narrando este proceso de la lucha, de la libertad, de la expresión, ¿no? Porque si tú analizas desde la manera crítica, de pronto no siendo religioso, si tú analizas la vivencia de la última cena de Jesucristo, los momentos que tuvo que vivir cuando lo crucificaron, tú analizas, es de una. O sea, la persona que no podía opinar, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Lo crucificaban, lo mataban, ¿cierto? Mataban. Lo mismo la persona que robaba, ¿no? Lo mataban por la guillotina. Por ejemplo, eso,
les generaban pues de pronto como un estilo de castigo, y el castigo pues era la muerte. Entonces hay que analizar todo ese tipo de cosas, ¿listo? Ojo con eso. Bueno, chicos, teniendo en cuenta esto, recuerden que ese neoclasicismo aquí en América específicamente, dio origen también a unos aspectos que se basaron en el señor Antonio Nariño. ¿Alguien sabe quién es Antonio Nariño? Antonio Nariño, ¿no? Simón Bolívar. Profe, sí me acuerdo, pero no sé qué había hecho. Cuando hablamos de Antonio Nariño, hablamos de Simón Bolívar. Simón Bolívar de Cuba, independizó. Generó el proceso de independencia, ¿no? De los españoles, nosotros como pueblo latinoamericano, ¿no? Liberó a Venezuela, liberó a Colombia, ¿no? Simón Bolívar, ¿no? Estoy hablando de Simón Bolívar, ¿no? Y el señor Antonio Nariño ayudó también, pero él también tuvo muchos problemas para poder ser quien era, ¿no? Fue presidente de Colombia, ¿no? Cuando hablamos del proceso de colonización, ¿listo? Y también le ayudó a una vacuna. ¿Cuál sería la vacuna que creó el señor Antonio Nariño? Eso también fue una pandemia. ¿La de la varicela? ¿La varicela? ¿Segura? Ay, no, yo la vi, pero no me acuerdo. ¿O la viruela? La viruela. La de la viruela. Recuerden que eso también fue una pandemia. Y vean que años, digámoslo, siglo tras siglo, trae una o digámoslo así, como un problema ambiental, enfermedad. Dime, Kevin. No, nada, profe, qué pena. No, no te preocupes. Entonces tengan presente que la literatura también comunica, vean cómo nos está trayendo a flote estos personajes tan importantes, ¿no? Bueno, para recordar, la caracterización del neoclasicismo trajo la ilustración. ¿Alguien me puede decir qué será ilustración desde el concepto? ¿Alguien me puede decir? Que la gente empezó a pensar más gracias a la lectura. Generó que la razón fuera más allá de las cosas básicas, ¿cierto? Que pudiera pensar, que pudiera decir, esto sirve para esto y se utiliza para esto. ¿Pero qué más era razonar? Desde la ilustración. ¿Qué puedo ilustrar yo? ¿Un dibujo? El dibujo. Figuras, el dibujo, la caligrafía en ese momento, ¿no? Ojo ahí, porque la forma de escribir de nosotros ha traído unos cambios, ¿no? ¿O ustedes creen que nosotros nacimos ya hablando puro y escribiendo español? No. Esto viene con unas trascendencias, ¿no? Por eso tenemos indígenas, ¿no? En nuestro país. Y hay que tenerles valor, porque ese valor que dieron los antepasados para que estén hoy ustedes aquí, yo, hablando de una manera diferente, pues tuvo unas consecuencias. Bueno, mi pregunta ahora es, ¿por qué creen que el oro, fue un recurso importante en algunas obras, más que todo en la pintura? ¿Por qué creen que el oro reflejaba, qué reflejaba la pintura y el oro en ese momento? La riqueza. La riqueza que se puede presentar en el momento. Dime, Nicole, Mariana. No, profe, que es lo mismo que la riqueza. Bueno, y si hubiéramos puesto coronas, ¿la corona a qué nos conlleva? Al poder. ¿Al poder, al reinado? La responsabilidad. Era gobernar, ¿listo? Pregunta básica de grado quinto a estudiantes de octavo. ¿Quién fue el señor que llegó aquí a hacer todo el proceso para cambiar todo esto? Cristóbal Colón. Ay, Colón. Recuerden que gracias a él, dime. No, nada, profe. Okay. Recuerden que gracias a la opinión y a la imposición de creencias y de cultura, nosotros por eso hablamos español, tenemos un tipo de pensamiento diferente porque nos ayudaron en ese proceso, ¿no? Pero no podemos dejar atrás, pues también que sufrió también la población indígena, y pues teniendo en cuenta eso, ¿alguien recuerda cuáles son los grupos indígenas de Latinoamérica? Los aztecas. Los mayas, los incas. Los incas, los mayas. Listo, aztecas, mayas y incas, ¿no?
ojo ahí, eso es cultura general, eso hay que aprendernoslo de cabecita, de pies a fondo. Bueno, chicos, si la cultura nos permitió ser quien soy, razonar frente a las cosas que pasan, conocer que no solamente hablo, escribo, pinto, realizo una escultura, ¿cierto? ¿Para qué le sirve a un estudiante de octavo aprender eso? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le servirá? Es mi pregunta. ¿Para ilustrarte? Para generar un conocimiento o ilustrarse, ¿cierto? Poder darle razón a ciertas cosas, ¿cierto? Bien. ¿Para saber de los antepasados? Para tener un antecedente y poder no cometer los errores. Bien, Monroy. ¿Quién más? ¿No hay más? Bueno. Teniendo en cuenta la información que ustedes me brindaron, para mañana les recomiendo, por favor, lo siguiente. ¿Listo? Estos materiales los van a tener para mañana. ¿Listo? Si estoy o no estoy, tenemos que entregar el trabajo. ¿Listo? Porque la verdad, hasta este momento me siento bien, pero no sé en la noche qué tal me agrave la muela, pues me toque irme, pues ustedes ya saben, ¿listo? 15 días sin clase, profe. 15 días sin el de español. Hacen fiesta ustedes. Freddy no vuelve. Sí, hicimos sindicato. Esa era la gracia. Gracias, Tatiana. Y Tatiana, gracias a Dios. En el gallo. Eliminen el classroom. Cristian, el hacker. Elimina las notas de español. tumban el español. Bueno, atención acá. La idea es hacer una línea de tiempo. Mañana. ¿Listo? ¿Qué necesitamos para mañana en la línea de tiempo? Usted puede hacerla en Word, PowerPoint, a mano. Ustedes deciden qué lo hace. ¿Listo? ¿Qué si les quiero pedir? Vamos a tener presente. Yo les voy a poner información y pues si yo estoy, les voy guiando. ¿Listo? ¿Cómo la vamos a hacer? Esperen agrando la pantalla como para que se vayan con la mirada de hoy de lo que vamos a hacer mañana. ¿Listo? Y ya se van a descansar un rato. Yo los voy a dejar descansar hoy porque me duele la boca un poquito. ¿Listo? Entonces, la línea de tiempo que va a tener, ¿listo? Vamos a tener los movimientos literarios que sus compañeros expusieron, ¿listo? Entonces, por eso tenemos las diapositivas o lo que cada grupo realizó, ¿listo? Entonces, vamos a hacer una línea de tiempo así. El siglo en el que surge, pero mentira, me equivoqué. Viene el nombre del movimiento. Viene el siglo, el tema y una obra. La obra la pueden tener en poesía o en pintura, ¿listo? Entonces tocaría buscar las imágenes, si lo quieren hacer así, ¿listo? Para cada uno de los que vimos. Entonces sería, recuérdenme los nombres. Por acá tenemos entonces, centenario. Tenemos por acá nadaísmo. Romanticismo. Espera un momentico. Tenemos modernismo por un posmodernismo. Profesor, ¿seguimos el significado? ¿Y de una obra? Espérame. Romanticismo, me falta uno. El barroco, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Y el costumbrismo. El costumbrismo. Me lo estalqué. Profe, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si no está, si no estás mañana, ¿hacemos una línea de tiempo con eso? Sí, señor. ¿O lo hacemos? Es el tema. Sí, porque independientemente si no estoy guapos, no es porque no quiera, es porque de verdad mi salud también está afectada. De verdad, me está doliendo muchísimo la boca y no me aguanto ya el dolor. Ustedes saben que las cordales, pregúntele a su papá que es una cordal. Y son las dos, tengo hinchado acá, miren. Tengo la cara hinchada. Tengo las dos. Y abajo me reventó ya. Entonces, profe, con pastillas. Eso me hicieron dolor. Sí, pero la misma me da porque con pastillas y que duró un mes. Como el señor cara de papa. Por eso un mes sin clase de español, está bueno. Dios quiera, Dios lo escuche. Bueno, guapos, atención. Le ponen el título de los movimientos que vimos
van a poner en qué siglo se da, ¿listo? En qué siglo se da cada uno, cuál es el tema y una obra, pero la obra pueden utilizar o la escriben o utilizan la pintura. Entonces nos tocaría mirar, el que la hace a mano le toca escribir. Si la hace en Word, pues solamente es editar y sacar la información. Y necesitan, ¿no? Ojo, el que la hace digital. Si no viene citada, no se la valgo. ¿Listo? En cambio, sí, cambio, que la hace a mano, pues se la valgo porque por lo menos le tocó transcribir. Dime, Linda. Dime. Le saco foto. Pero lo bajo de computador. Exacto, si lo bajo. ¿Tiene que estar qué? ¿Qué? En Word, ¿cómo tiene que estar? ¿En Word cómo tiene que estar o cómo tiene que citar? Eso, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es la línea de tiempo que van a hacer mañana en clase. Profe, ¿qué es citar? Juli, ¿qué? ¿Qué es citar? ¿Qué es preguntando? ¿Qué es citar? No les entiendo. Profe, ¿qué es citar? Dijo citar. Ah, citar. Oigan, no saben citar. ¿Qué es citar? Citar es de dónde sacamos la información, de qué página, de Wikipedia, del Rincón del Vago. Eso se llama citar. ¿Ustedes no saben citar? Pues, profe, colocarlo en los archivos. ¿Dónde lo conoces? Profe, pues no lo conocía. Profe, citar es citar a la persona que se portó mal. Ya les voy a explicar cómo se cita. Listo, pongan cuidado acá. ¿Listo? Digamos que ustedes van a citar esta página. ¿Listo? Entonces ustedes le dan clic para copiar el link, ¿cierto? La redundancia. Venga, lo hacemos acá abajo. Entonces ustedes van a poner acá. Recuperado por Freddy Herrera, título, ¿cómo se llama el tema que usted está buscando? ¿Listo? Pues acá irá el neoclasicismo en Colombia. Entonces usted le pone neoclasicismo en Colombia. ¿También se puede poner el link? Espérame un momento, neoclasicismo en Colombia, el 3 de junio del 2021. Así se puede citar, primera manera. ¿Listo? Si usted le da pereza, entonces pone así, recuperado por Freddy Herrera, en el link, o pueden poner en el artículo, control V, pegan el link, ¿sí vieron? El 3 de junio del 2021. ¿Lo pueden hacer de la... Dime. ¿Lo pueden hacer de qué? De las dos maneras. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer así. Esto es para la información que sacan de internet. Lo mismo las imágenes. Recuerden que las imágenes tienen un título. ¿Listo? Mírenla. ¿Sí la ven acá? Mírenla. Catedral de Bogotá. ¿Y si ven que tiene el link? Mírenlo. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, señor. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, para que lo vayan teniendo presente, porque les voy comentando, ¿no? Tercer y cuarto periodo, vamos a trabajar fuerte módulo, fuerte temáticas, y no se les olvide que yo había propuesto un libro, y no hemos vuelto a leer. Entonces, el libro está en el primer periodo. Leímos nomás como tres hojas y les voy a empezar a dejar trabajo con ese libro. ¿Listo? Váyanse preparando porque después de mitad de año vamos a trabajar ese libro. ¿Listo? ¿Listo, listo? Profe, ¿cuál es ese libro? No me acuerdo. Ahí está mi bonito. ¿Era algo histórico? Sí. Espérame, ya les digo. ¿Y después se cambia otro? Sí, claro, vamos a cambiarlo. Ya les tengo el siguiente, pero es que hasta que no acabemos ese libro no podemos terminar. Recuerden que ustedes tienen que leer libros de Colombia, porque este año ustedes es Colombia. ¿Listo?
Espéreme un momento, el párrafo. ¿Dónde está? Que no lo veo. Sí, profe, ningún libro. Ay, que sí, está. Lectura crítica, ya la encontré. Historia de Concisa Digital de Colombia, se llama. ¿Listo? Recuerden lo que yo dejé el PDF, ahí está. En el 25 de febrero, imagínense. Lo dijimos el 25 de febrero, nada más. Nada más que como 3 meses adelantado. ¿Listo? Entonces yo creo que les voy a dejar trabajo de eso para vacaciones. No, mentiras. No, profe, no. No, lo vamos a leer en el tercer periodo. Yo creo que lo alcanzamos. En el cuarto, profe, en el cuarto. Uy, no, profe. ¿Uno puede ir adelantando? Sí, si quieres puedes irte adelantando mientras yo les voy a decir cuál es el trabajo. Recuerden que tenemos que ir pensando qué vamos a hacer para la semana cultural, ¿listo? Este año quiero hacer un museo, de artistas. Dime, Nelson. Creo que lo faltaré ahí. Ah, ya los voy a dejar ir. Chicos, entonces nos vemos mañana, si Dios lo permite, y si no nos vemos, nos vemos la otra semana. ¿Listo? Dios los bendiga, cuídense mucho, no olviden la reunión de mañana, ¿listo? Profe. Chao, chao. Profe, por favor, chao, profe. Por favor, puedes enviar una fotico de lo que escribiste, es que no alcancé a copiar todo. No me dejaste. No habrá que copiar. Yo la anexo mañana a la clase para que te guíes, ¿listo? Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao.